Nuestro país está de fiesta y con razón. Dentro de tantas buenas noticias que celebramos hoy, vale la pena destacar una. El Salvador tendrá este año el mayor presupuesto para la educación de toda su historia, cerca de 1.000 millones de dólares. Tenemos todas las condiciones para confiar que este año nuevo escolar traerá muchos éxitos y contribuirá a la construcción de una mejor sociedad. Saludo con mucho cariño a la comunidad educativa del país, especialmente a las y los estudiantes de todos los niveles de enseñanza. Les felicito por la alegría y el entusiasmo con que asumen esta nueva etapa de aprendizaje, que exigirá de ustedes esfuerzo, dedicación y constancia para alcanzar mayores niveles de conocimiento. El presidente recalcó que el presupuesto educativo de este año permitirá al Ministerio de Educación financiar los programas con los que se ha conseguido disminuir los niveles de deserción escolar, tales como el paquete escolar. Además, recalcó que el año escolar iniciará con la entrega de 23.013 computadoras Lempitas a 1.161 centros educativos públicos a nivel nacional, algunas de las cuales fueron entregadas por el presidente durante el acto. Estas computadoras serán usadas por 95.333 estudiantes y 4.198 docentes. Asimismo, más de 40.000 estudiantes regresaron a las aulas bajo las modalidades de educación flexible. Trabajamos para que en el país existan espacios seguros y adecuados donde los estudiantes puedan desarrollar al máximo su potencial. Invertimos más de 88 millones de dólares en infraestructura educativa y diseñamos espacios funcionales e inclusivos que respondan a las necesidades del proceso docente. Queridos alumnos y profesores, por primera vez en la historia de El Salvador se ha dado un significativo impulso a la educación de la primera infancia con la ampliación de la cobertura del 1.4 al 5.1% en niñas y niños de 0 a 3 años. En educación parvularia, el incremento es de 4.3% con relación al 2009. Según el informe, 133 municipios han sido liberados de analfabetismo y otros 50 están listos para ser declarados libres de analfabetismo. Detalló que la educación es la base para el desarrollo de El Salvador. El presidente aprovechó el espacio e invitó a su sucesor a continuar con los avances en tema de educación. Informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.